muchos me contáis que los 27 audios que compone la saga de la batalla del Pacífico de la campaña del Pacífico, perdona, son con diferencia los que más habéis disfrutado de Casus Belli. Bueno, también es que se juntan muchas cosas, ¿no? Primero es muy larga, son 75 horas con vosotros. Es lo suficientemente conocida esta, estos combates, ¿no? Eh, por películas, por la iconografía japonesa, por un montón de mitología, y por otra parte, lo suficientemente desconocida, ¿no? Como para que quisiésemos saber más. Por otra parte, la narración de Antonio Gómez pues, nos gusta a todos, a todos, a ti, a mí, a todos. Yo estoy simplemente allí eh, acompañándole para dar algún dato anecdótico y vigilar que se escuche todo lo bien posible. Pero no solo son estos 21 capítulos divididos en 27 audios de la campaña, sino que alrededor siempre he procurado que, eh, publicar lo que llamamos episodio satélite. Pues esa semana había episodio de la campaña del Pacífico, que hubiese un aviones 10, o un carros 10, eh, o algún otro episodio que completase la saga Pues esa misma semana o, o justo el siguiente episodio. Pues, yo que sé, un, un avión, pues el caza Wilcat, o el tanque Chica, o bueno, acorazados, cruceros, portaaviones, alguna operación menor que no hayamos profundizado, o algunas unidades de combate características del escenario. También tuvieron mucho éxito en cuanto a audiencia. Os gustaron mucho, pero hubo una en especial que sea por desconocimiento o sea por conocer otra tropa japonesa que no sea la típica que vemos en las pelis de que hace la carga banzai pues gustó mucho y es esta de las fuerzas especiales japonesas en especial paracaidistas y donde actuaron así que para complementar estas reediciones de okinawa y guadalcanal vale la pena ver estas tropas que bueno escucha si el entrenamiento de un infante un marinero japonés en esa época era duro Imagínate estos máquinas. Como siempre, si te ha gustado, dale un like, comenta y comparte. Son todas estas cosas que nos hacen ganar visibilidad. Y también, como siempre, te invito a apoyar el proyecto por lo que cuestan un par de cafés, que son 3 euros con lo que formas parte del proyecto, nos ayudas a seguir dando batalla, contando pues, nuestras cosas con la independencia que nos gusta, y a cambio, además de nuestro agradecimiento, te ofrecemos más de 700 episodios exclusivos para mecenas, y uno nuevo cada viernes, el Fax de los Viernes, con series propias y temáticas especiales, ya sabes, ese botón azul de apoyar. Algo más de... Bueno, sí, del sonido... No, del sonido nada. Eh, simplemente he quitado el, el cierre que hacía antes y, y una cuña que, que ahora mismo pues está un poco fuera de contexto. No he tenido que tocar nada. Se, se escucha muy bien para tener cinco años. Cinco años, ya, eh. Bueno, y por otra parte, por contarte que estamos preparando contenidos para la temporada que empieza en septiembre. Llevamos todo el verano, poco a poco, preparándolo y ya verás que hay una miniserie muy chula que empieza además de seguir la batalla del Atlántico no la heredera de la campaña del Pacífico y otras cosas que espero que como siempre pues pues te sorprenda te gusten y bueno en definitiva que te hagan seguir con nosotros pues vamos a ponernos el paracaídas en la cabeza pues esa bandana que lleva el sol naciente agarramos con fuerza la katana el subfusil y vamos sintonizando radio Tokio y vamos a saltar por la gloria del Emperador Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bueno, hoy toca ponerse otra vez en situación nocturna y de nuevo quedarse en el cuerpo, meterse bajo la piel del centinela que está aguardando que amanezca, del soldado que mira nervioso su alrededor, a la jungla que le rodea, o del piloto que se ha metido en medio de las nubes y no tiene contacto con su base. Y no sabe en qué momento puede aparecer eh, una escuadrilla de aparatos enemigos que le derribe o un explorador solitario que le haya estado siguiendo durante todo este tiempo para poder atraparlo. No, no vamos a hablar a lo mejor de grandes batallas ni de hechos en los que pues se, se derrocharan medios y, y que en los que estuvieran implicados hasta, eh, divisiones enteras o incluso pues agrupaciones de flota no vamos a hablar de de, de, de eh, eso de los grandes momentos de la de la batalla del Pacífico vamos a hablar más bien de esos guerreros que pues, reciben no la suficiente atención hasta que ya es demasiado tarde y los tienes encima de vamos a hablar de los contrapartes de ese programa que hicimos y que habéis valorado tanto y os agradezco sobre las fuerzas especiales del Pacífico. Hoy nos toca hablar de la amenaza japonesa. Hoy nos toca hablar de las fuerzas especiales de Japón. Para empezar, pues bueno, comentar que la estrategia y sobre todo la visión que tenía el imperio japonés de cómo se tenía que hacer la guerra, pues implicaba que no hubiera grandes unidades de élite. Ellos pensaban que todo el pueblo japonés tenía que ser una élite, que el combate es un juego de equipo, y que por lo tanto los que destacaban demasiado, los que se consideraban a sí mismos como mejores que los demás, lo único que hacían era estropear el resultado final. Así que nada, no te hagas el chulo, ni digas que tu entrenamiento es superior, ni te vamos a dar armas mejores que a los otros, ni vamos a entrenarte de manera diferente. Vamos a hacer las cosas, pues eso, eh, para que tú, Formes parte de un gran equipo glorioso que tiene que extender el imperio y hacer que el mundo esté sujeto bajo los pilares amorosos de nuestra querida esfera de coprosperidad. Por lo tanto, pues eso, si tú eres mucho mejor que otro, pues no nos importa. La formación de unidades de élite bajo estas premisas, la verdad es que quedaba un poco como fuera de juego. Y evidentemente, pues eso se notó. Eh, muchísimas otras otras cuestiones, pero en esta en particular, pues claro. Eh, voy a centrarme en algunos, pues, sobre todo porque a tarde o temprano, pues me gustaría que cuando llegara el momento de hablar de ellos eh, salieran. Y porque de algunos ya hemos hablado, pero no nos hemos podido detener lo suficiente. Me explico, voy a empezar, por ejemplo, con los pilotos de la flota combinada japonesa. Los pilotos de la flota combinada, pues bueno, teniendo en cuenta que fueron los que abrieron el, 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 el tema con el ataque a Pearl Harbor, son los que luego, pues, garantizaron que se extendiera rápidamente como una mancha de aceite la, la, la invasión japonesa a todas las distintas colonias eh, de occidentales y que, pues eso, que fueron absolutamente invencibles durante los primeros meses de guerra, casi el primer año. Pues habría que tratarles un poquito más y habría que explicar, eh, quizá, pues cómo era la preparación de esta gente y cuáles eran sus sus principales eh, metas, en principio, o desde un punto de vista estratégico, y también, pues, pues un poquito y esto también es importante, por qué falló todo al final o más bien no hacia la mitad, por qué de repente, pues siendo una máquina bien engrasada y que funcionaba a la perfección pues llegamos a cosas como el tiro al pavo de las Marianas o a, bueno, como estos pilotos no sirven para nada vamos a meterles en aviones y que se tiren de cabeza contra los barcos enemigos que, bueno, me carece totalmente de lógica desde un punto de vista medianamente normal pero que, claro, que llegó todo a un nivel en el que, pues, llegó a parecer una alternativa lógica a, a las soluciones que se estaban planteando bueno, un piloto japonés, en principio, se considera que eh, cualquiera de ellos está excelentemente entrenado, tanto los del ejército como los de la armada. Y me explico. No existe una Fuerza Aérea Japonesa durante el imperio. Es decir, eh, hay un servicio aéreo naval y hay un servicio aéreo terrestre. Están asociados a la armada y asociados al ejército de tierra, pero no tienen una existencia propia. Esto, bueno, pues era medianamente normal en muchos ejércitos de, de, de los años 20 y 30. Eh, la primera que había roto con esta tendencia había sido Gran Bretaña, que, que había formado la RAF como un servicio aparte dentro de las Fuerzas Armadas, pero... Por pues muchos países no habían hecho esa transición y seguían teniendo un cuerpo del ejército aéreo y un cuerpo de la marina y un cuerpo de, como por ejemplo es el caso de, de Estados Unidos. Estados Unidos, pues hasta muy entrada la guerra y hasta el final, no tuvo realmente una fuerza aérea, sino que eran un cuerpo aéreo eh, que pertenecía al ejército y la armada tenía el suyo, bueno, y los marines también. Eh, los japoneses estaban en esta situación y, bueno, había varias tendencias. La verdad es que, eh, una de las opiniones más curiosas sobre esto eh, la he leído de un comandante japonés eh, que comentaba, el, bueno, el, el, un veterano de guerra que años después, analizando los resultados y eh, de, de, los problemas a los que se habían tenido que enfrentar, eh, el comandante eh, el comandante Masataque Okumilla dijo que la guerra del Pacífico había empezado. Mmm, había sido empezada por, por hombres que no entendían la mar. Y había sido luchada por hombres que no entendían el aire. En un principio, pues el plantel que tenía la Fuerza Aérea la Fuerza Aérea de la Armada japonesa era realmente impresionante, es decir, no se calcula que ninguno de los pilotos que atacó Pearl Harbor tenía menos de 600 horas de vuelo. Esto es una barbaridad. Y que muchos de los líderes de del ataque, muchos de los que comandaban las distintas alas y escuadrillas, pues tenían una experiencia de más de 1.500 horas. En aquel momento, además, pues pilotaban los mejores aviones que había para este tema, sobre todo en caza, pues destacar los ceros, naturalmente, y claro, pues, pues bueno, parecían absolutamente invencibles. El, el, un piloto naval japonés seguía un programa muy estricto y vamos a. Vamos a insistir en la palabra estricto varias veces, porque es que decir que esto es estricto, que, que el entrenamiento de un piloto naval japonés era estricto, es como decir que el Titanic era un barco grande. ¿Vale? Estamos hablando de, de algo realmente rozando lo inhumano. Eh, no les interesaba en absoluto la cantidad. El, se suponía, por ejemplo, que. que eh, no habría nunca más de 100 candidatos a piloto cada año. El 100 era el máximo. Y hubo, por ejemplo, algún año, y esto es realmente sorprendente, ya hacia el año 37, hubo algún año en el que solo hubo 7, eh, 7 pilotos candidatos. Esto era, bueno, pues bastante bárbaro, y el proceso de selección empezaba nada más, nada más entrar en el curso. Eh, ellos, pues, antes de 1940, eh, tenían un curso muy corto que duraba entre siete y nueve meses, con lo cual, eh, con un solo fallo ya eras eliminado. Si se trataba de, de candidatos que fueran para ser oficiales, de cadetes, para oficial, sí que era un poquito más abierto a la mano, pero para aquellos que entraban en los rangos más bajos directamente, pues, un fallo suponía la eliminación. Después de 1940, cuando se vio claramente que la cosa iba a ir a más y que esto acabaría en una guerra, pues se dieron más oportunidades de, de poder eh, enmendar los fallos que fueron apareciendo eh, y que hubieran más pilotos supervivientes que pudieran, pues eso, alcanzar eh, los distintos niveles que se iban proponiendo, pues eh, repitiendo alguna cosa que fallara. Así que bueno, pues eh, se le alargó. Un poco bastante. El entrenamiento primario se hacía en lo que se llamaba la flotilla aérea combinada número 11. Duraba seis meses y ahí pues solían acumular entre 40 y 60 horas de vuelo en un biplano, el K2Y, que bueno, luego fue reemplazado por otro, el K9W. Eh, bueno, pues se suponía que los candidatos oficiales iban a tener más horas de vuelo tendrían que, que cumplir con más prácticas que los que simplemente pues eran de los de, de los rangos inferiores eh, después de este entrenamiento primario venían entre cuatro y seis meses de entrenamiento intermedio en otro avioncillo de, de pruebas el K5 y el, el Willow aquí añadían pues más o menos unas sesenta cien horas más eh, los que conseguían pasar estas dos primeras cribas pasaban a, a entrenamiento operacional en uno de los grupos de entrenamiento de esta flotilla combinada en alguno de los tipos de, de avión que ya estaban operacionales. Podría tocarles, pues eso, dependiendo de si era para operaciones en, en eh, embarcadas o, o operaciones desde tierra, pues les tocarían unos tipos de, de aviones u otros. Este entrenamiento duraba por lo menos como mínimo tres meses. Para cuando acababa se suponía que los candidatos oficiales tendrían que tener más o menos eh, unas 400 horas de vuelo, mientras que los que estaban de niveles más bajos y, y no comisionados, pues tenían que tener por lo menos 254 horas de vuelo. Como vemos, era un nivelón bastante grande el que, el que, el que perseguían. Y, que quede claro, este era el curso simplificado, el de antes de 1940 ni hablamos. Bueno, eh, aquí, por ejemplo, hay alguna. Hay, hay que hacer alguna aclaración. No estamos hablando de que fuera brutal solamente por el nivel de estudios, estamos hablando de que era brutalmente. brutal. Porque la gente tenía la. la. bueno eh, la puñetera manía de golpear a la gente constantemente de promover arrestos por cualquier razón, de degradar a, al, al, al candidato tanto de una manera moral como de una manera física. Y que bueno, pues también, por ejemplo, enfatizando esto que hemos dicho, de, de, de que eh, aquí se combate en equipo, pues si alguien fallaba, pues toda la escuadrilla era castigada. Si alguien cometía una falta, toda la escuadrilla era castigada. Y ya decimos que castigos que implicaban normalmente un bate de béisbol o una vara de bambú. Y lo del bate de béisbol no es una exageración, ¿vale? Algunos de los candidatos hablaban directamente de eh, bate de béisbol. De hecho, pues se dio la anécdota de que mientras se pilotaban los entrenadores biplazas, el, el entrenador que, que estaba volando de, en, en el asiento trasero, cada vez que fallaba el, el candidato, golpeaba con una vara a la cabeza al, al, al piloto. Con lo cual, pues yo creo que. En parte te está jugando la vida. Porque como le pegas un golpe en un momento que tenga que estar muy atento, eh, el, el avión se va abajo y espachurra al maltratador y al maltratado. Pero bueno, esto hizo que la gente tuviera que agudizar el ingenio. Y muchos de los de los pobres entrenados. lo que se les ocurrió fue meterse una toalla debajo del casco de piloto para que no les, no les hiciera tanto daño. Cuando se dieron cuenta los entrenadores, pues lo que hicieron fue, al aterrizar, obligarles a quitarse el casco y si llevaban todavía les golpeaban brutalmente hasta que perdieran el conocimiento prácticamente. Bueno, eh, cuando ya habían pasado esta primera fase los supervivientes, eh, les eran cambiaban al, al, al entrenamiento básico del entrenamiento básico de aviación que era esta primera parte, al entrenamiento aéreo conjunto, en el cual se integraban en un grupo de combate y aquí bueno pues eh, se enfatizaba más se ponía el, 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 el acento sobre todo en tácticas de combate en vuelo en formación eh, en en el uso de en el uso del armamento y si era necesario pues operaciones de portaaviones si va destinado a ese tipo de a ese tipo de, de unidades eh, lo que más se insistía aquí era en los Dogfights, es decir, en el combate cercano, las maniobras para poder eh, hacer un combate a corta distancia contra un enemigo. El, la maniobra favorita, esta que los pilotos, los pilotos aliados acabaron llamando la hoja que cae, ¿no? Que para ellos se llamaba el Helicomi, o simplemente girar, ¿vale? dar la vuelta. Eh, pues era una maniobra bastante compleja para realizar con un avión a toda velocidad eh, mientras se está persiguiendo otro pero bueno ellos aprendían a hacerlo con, con muchísima con muchísima facilidad entonces bueno eh, había muchísimo muchísimo trabajo para eh, enseñarles el combate y el vuelo en formación eh, de los tres de tres aviones parecido al old Vic que utilizaba la RAF en aquella época, no sé si recuerdan la batalla de Inglaterra, en el maravilloso podcast que pueden encontrar en este mismo canal. Podrán gozar de una explicación mucho más extensa por parte de, del gran Danny Caral. Pero bueno, que básicamente eh, tenían que hacer el combate bastante cerrado y ensayar las maniobras, adivinar los pensamientos, adelantarse al movimiento de, de, del, del compañero, porque, bueno, para. Había un pequeño fallo en el sistema de radio que normalmente se estropeaba. Luego se descubrió que fue porque algunos de los conectores estaban demasiado cerca del motor y el motor, pues, tenía a irse cargando. Cada vez que se ponía en marcha, se iba cargando lo, la, la radio. Así que, bueno, pues, tenían que prácticamente moverse por telepatía y, bueno, y adelantarse en todo a las maniobras que pudiera haber. Bueno después, de, después de, de esto pues se suponía que ya estaban dispuestos eh, para entrar en combate casi desde el inicio del entrenamiento pero la mayor parte de los mandos pensaban que lo más lo, lo, lo más conveniente sería esperar a que el piloto estuviera lo más preparado posible y eso hacía por ejemplo que se tardara incluso más de un año cuando un piloto estaba en, en entrenamiento operacional, se tardaba incluso más de un año en que realmente entrara en, en combate real. Y esto, pues bueno, da una idea del nivel que podían alcanzar. Estamos hablando de que a lo mejor tenían que combatir sobre los cielos de China, que pues tenían la, la oposición aérea la justa, la que podían juntar como como de aquella manera. Evidentemente, pues resulta que el, 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 los pilotos del ejército tenían un, un curso de vuelo mucho más rápido y mucho menos exigente, pero de todas formas también era una, una barbaridad de largo. Se suponía que el curso de entrenamiento para, para estos pilotos del ejército llevaba pues como 300 horas de vuelo al final y, y, y un, un tiempo total de unos dos años. Ellos tenían otro tipo de entrenadores. Y bueno, pues para, para asignarles eh, a, una, a una unidad normalmente se esperaba que hubieran terminado el entrenamiento básico, el intermedio y el operacional, y después ya pasaban durante seis meses a una unidad eh, de, de entrenamiento en vuelo, para lo que luego pasaban a una unidad de cazas normalmente, que tenía unos tres meses de entrenamiento antes de que ya entraran en combate. Bueno, los, los, lo que son los dos cuerpos entre ellos se llevaban fatal. No solo, no es que no compartieran aviones, y no solo es que no, no tuvieran un entrenamiento conjunto, sino que realmente, pues lo único que les faltó fue pegarse de tiros entre ellos. Y lo mismo que se extiende siempre a la rivalidad entre ejército y armada en cualquier país, pues aquí lo podemos considerar prácticamente una guerra civil. Eh, unidades de la Armada que solicitaron ayuda por parte del ejército, pues el ejército dejó que se las apañara como fuera, y unidades del ejército fueron totalmente abandonadas por la Armada cuando llegó el momento. En el caso de los pilotos, hablamos de los mismos, de, de, de los mismos comportamientos. Esto es muy sorprendente. Otro asunto muy sorprendente. La mayor parte de los pilotos japoneses, y hablamos de a lo mejor nueve de cada diez, no eran no eran oficiales eran o suboficiales o sargentos esto es eh, bastante extraño porque la mayor parte de los pilotos de cualquier otro país pues siempre iban de normalmente de alférez para arriba resulta curioso cuando ves que por ejemplo los entre los que atacaron Pearl Harbor pues uno de los jefes Mitsuo Fuchida era alférez en aquel momento y era el máximo era el, el, el máximo responsable de la primera oleada de ataque. Lleva bastante, lleva bastante eh, miga esto, y claro, eso obligaba, por ejemplo, a que los oficiales, en realidad, no sabían mucho de, de lo que era el combate aéreo. Eran los que se encargaban de dar las órdenes, de diseñar la estrategia, se encargaban de dirigir el entrenamiento, se encargaban de controlar un poquito la situación y de la administración. Y básicamente se limitaban a castigar a golpes a, los, a, estos, a estos pilotos que sí pilotaban. Eh, resulta curioso cuando te dicen, por ejemplo, que Saburo Sakai, el, uno de los mejores ases de, de la flota combinada, pues fue castigado en muchísimas ocasiones físicamente y golpeado brutalmente por, por sus oficiales. Dice, bueno, pero si este hombre tenía más de 60 derribos, sí, 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 pero aún así pues era un inferior a cualquier oficial que hubiera en su eh, en su en, en su acuartelamiento o en su base porque él solamente era un alférez en fin esto le resulta sorprendente pues eh, ya digo que, que dio lugar a toda una serie de consecuencias normalmente los pilotos podían los pilotos de la armada podían entrar desde la desde el, el sistema de entrenamiento de pilotos el Solen que consistía en que los marinos que quisieran se podían presentar al a servicio aéreo o también eh, incluso se les reclutaba directamente. Eh, algunos, por ejemplo, también eran reclutados desde la vida civil eh, porque se, in, se ingresaban, ingresaban en el, lo que se llama el Yocarén, que era la, el, sistema de, de, el sistema de entrenamiento para alistados en la reserva de vuelo. El Yocarén, estos eran directamente civiles que pasaban a ser pilotos de la nada. Eh, bueno, ya digo que de, de lo, de, el sistema de todas formas era igual de brutal, en el sentido de que había una limpieza absoluta de, de gente que no sirviera. Eh, en 1937, ya digo, antes de que cambiara el plan de estudios, pues solamente se graduaron 25 pilotos. Y bueno, pues, en fin, eh, se supone que... Cuando llegó el momento de que de que se necesitaban todavía más pilotos, se activó un sistema que no tenía mucha mucha publicidad ni mucho ni mucho renombre dentro de dentro del sistema de listamiento de pilotos, que era eh, la reserva de estudiantes de aviación, que eran pues eso eh, estudiantes que acaban bachillerato y que se les reclutaba. Eh, pasaban a ser como alféreces de complemento o alféreces provisionales. Y entonces, eh, no había muchos al principio, pero cuando la guerra demostró que aquello iba a ir de cabeza, pues para 1943 ya había entrenado a más de 10.000 pilotos a través de este sistema. Eh, a ver, el enorme el enorme hueco que había entre oficiales y personal, el resto del personal, pues probablemente dañó bastante eh, la operatividad porque, claro, esta gente estaba pidiéndoles a veces cosas a los pilotos que no se podían hacer. Y los oficiales muchas veces eh, se volvían extremadamente exigentes de cara a los resultados. Pero luego, por ejemplo, para premiar los resultados había muy poquitas opciones. Realmente no querían los japoneses eh, fabricar ídolos. No querían que hubiera héroes absolutos que, no, no les en un principio, sobre todo, luego más adelante ya cambió la idea, pero en un principio, desde luego, no, no les interesaba mucho. Y a los pilotos también tenían miedo de que les ascendieran a oficiales, porque entonces, seguramente, pues como ya hemos visto, les retirarían de las unidades de vuelo con lo cual pues bueno eh, aquello pues no tendría mucho mucha gracia ya para ellos que lo que querían realmente era volar el el renombre que se les empezó a dar a partir de ciertos momentos pues fue el de darles el título de de O que quería decir como reyes de los derribos más o menos y a veces pues se les daba ya no solo un ascenso sino que en ocasiones eh, se les subía el sueldo con este ascenso, y eso, pues, les venía bastante bien. Porque, imaginémonos un piloto de sesenta y pico de ribos con el sueldo de un soldado, o de un sargento, o de un o de un subteniente, que es lo que tendrían. Eh, otro problemita era que el sistema de. El sistema de rotación, pues la verdad es que no funcionaba excesivamente bien. Se suponía que, por ejemplo, los pilotos de portaaviones, cuando llevaban un año de, de, de servicio, pues se les retiraba eh, para se les rotaba a otra a otra eh, a, a otro servicio normalmente. Eh, cuando ya la guerra se puso en serio, pues ya este servicio se alargó a, a dos años. Y después se suponía que iban a ir a una, a, a un destino en tierra, seguramente pues más administrativo. Eh, como el sistema era altamente irregular y no se estaban, no, no estaban previstos los, los relevos, pues la mayor parte de las veces los pilotos no podían estar dos años de combate con, en la situación en la que estaban en el Pacífico. Así que normalmente pues eso, volaban hasta que quedaban mutilados, hasta que sufrían heridas irreparables o hasta que morían o desaparecían. También, por ejemplo, pues podían haber cogido alguna enfermedad o ser heridos en algún accidente en tierra y esto, pues sí que era sí que era, vamos, eh, ya motivo para para una rotación. Afortunadamente, el caso de Saburo Sakai es bastante conocido, como todo el mundo sabrá, pues eh, perdió la vista de un ojo en un combate en Guadalcanal y luego pues después de conseguir llegar milagrosamente a la base eh, con una herida en la cabeza y habiendo perdido la visión pues eh, se le envió a japón y cuando ya estuvo allí eh, participando en entrenamientos ayudando a, a, a los pilotos de los distintos de los distintos eh, sistemas de, de preparación pues ya en los últimos días de batalla le volvieron a meter en un avión y lanzarlo esto también fue muy típico que cogieran a entrenadores de pilotos y los utilizaran en el último momento integrándolos en, en unidades de combate para batallas desesperadas absolutamente que claro acababan en un desastre absoluto primero porque esos entrenadores sabrían volar pero lo más normal es que lo que era combate no habían visto desde hacía mucho tiempo y también que eran enviados en condiciones en las que los norteamericanos pues tendrían la superioridad y también que eso obligaba a que los Siguientes pilotos que fueran a entrar en las academias no tendrían buenos entrenadores porque habían muerto luchando o estaban integrados en unidades de combate, con lo cual, pues la calidad fue descendiendo, no solamente la calidad, sino que el tiempo disponible cada vez era menor porque la situación era cada vez más desesperada. Con lo cual, entramos en un círculo vicioso que, que empezó desde bien pronto. Eh, se hablaba desde que el, en la batalla del Mar del Coral, por ejemplo, ya hubo quejas de que los reemplazos de los bombarderos basados en tierra de los G3M que iban a participar pues pues eran un desastre, que esos chavales no estaban preparados. El, bueno, los los pilotos de los pilotos de los de los de los los, los pilotos de los portaeronaves siguieron teniendo cierto nivel eh, hasta digamos finales de 1942. A principios de 1943 mantuvieron el tipo como pudieron. A mediados de 1943 se notó ya claramente que, que había un, un, un enorme eh, declive, un, una, un, un bache enorme en la calidad de, 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 los, de los pilotos. Y a partir de ahí ya fue todo un desastre. Hablamos de que en marzo de 1943 un, un, la mayor parte del, del 68 regimiento aéreo se perdió simplemente yendo de vuelo de truck a rabol no, ya fue un problema de navegación ni siquiera fue un fallo de, en el combate o, o una estrategia inadecuada el bueno el, el tema es que ya pues cuando mmm, termina la mayor parte de, de los pilotos acribillados de una manera o de otra ya no hubo forma de, de poder compensar si hablamos de que al principio de la guerra pues ya habíamos dicho que más o menos un piloto medio de la armada pues podría andar a lo mejor por 700 horas de vuelo eh, en el 1 de enero de 1945 ya estábamos hablando de 275 horas de vuelo en el caso de los pilotos del ejército pues si la media eran 500 horas de vuelo cuando se había graduado eh, hablamos de 130 cuando estamos en la misma fecha este nivelón pues bueno pues pues acabó ya definitivamente a finales de 1944. Un piloto de la armada se graduaba solamente con 40 horas de vuelo. Habíamos dicho todo el can todo el mogollón de horas de vuelo que hacía falta eh, previamente, pues ahora con 40 ya te daban ya te daban el carné. Eh, por esa misma época, un, un piloto americano tenía que tener por lo menos 525 horas de vuelo para poder graduarse. Eh, ya estábamos hablando de que, pues, pues eso, eh, en los últimos ocho meses de guerra, pues la armada de los Estados Unidos solamente perdió dos bombarderos en picado y cinco torpederos en combate aéreo, o sea, no perdió ni un caza. Y, y, y estamos hablando de los últimos ocho meses de combate. Eh, bueno, no, no tiene ningún color. Eh, esto fue, pues, una matanza, evidentemente, a partir de aquí. Y lo que resulta sorprendente, pues es eso, que aguantaran tanto tiempo y que derrocharan tanto valor de una manera tan, tan brutal, y que luego, pues, decidieran sus mandos desperdiciar el potencial que tenían estos estos pilotos tan valientes, esta, esta gente tan entusiasta, en lanzarlos en ataques suicidas que no servían para nada, por mucho que ellos se empeñaran en, en que, bueno, pues que, que eran la solución. Eh, pues un, ya hablaremos de algunos de estos pilotos porque queremos dedicarles un espacio especial. Pero de momento, que vaya por ellos, pues este recordatorio de, de un cuerpo que fue enormemente entrenado, que fue preparado para todo, que estaban entre los mejores pilotos del mundo en el momento en el que en, en el que empezó la guerra, que se lanzaron con el entusiasmo como lobos sobre el resto de, de, de aviones enemigos. Barriendo las fuerzas aéreas de todos los países que se les opusieron, eh, casi sin, casi sin esfuerzo, que machacaron, dominaron, controlaron, hasta que esa generación divina, entrenada a sangre y fuego, desapareció, eh, y bueno, los siguientes, pues ya, fue imposible que alcanzaran ese nivel de excelencia, esa calidad, esas técnicas de combate, esa, esa, ese enorme espíritu que, que tenían, estos caballeros del aire de, de los primeros momentos y que, bueno, pues pues fue una generación machacada, aplastada y destruida eh, por una planificación errónea, por una preparación para la guerra que no, que no era la adecuada y pues una estrategia eh, un poco visionaria y que hubiera servido para una guerra corta pero no para el infierno que desataron cuando despertaron al gigante... Atacando Pearl Harbor un domingo por la mañana. Que esas cosas, pues señores, no se hacen. ¿Vale? Vamos a hablar ahora de otro de los grandes equipos que desarrollaron los japoneses en el principio de la guerra. Estos, eh, estos supuestamente, podríamos decir, unidades de élite. Aunque ellos, pues en realidad, no les, no les gustaba. Esa denominación. Vamos a hablar a continuación de los que, bueno, muchas veces se les, se les llama mal como los, los, en los marines japoneses. Vamos a hablar de las fuerzas de desembarco naval, de los Rikusentai. Bueno, los Rikusentai, eh, en realidad, pues no son una infantería de marina como la podemos entender. Norikusentai se formaron eh, un poquito ad hoc. Y me explico. Siempre había habido, eh, como hay en todas las armadas todavía, una especie de, digamos, eh, parte del, de la gente que está a bordo de un barco, parte de la dotación, a la que se preparaba para poder abordar otros barcos o para poder desembarcar en caso de necesidad y ocupar un, ocupar un terreno o abrir una cabeza de playa o eh, también pues por ejemplo para custodiar las bases y los puertos eh, Japón pues nunca había acabado de desarrollar una una infantería marina propiamente dicha eh, ellos cogieron y dijeron bueno pues mmm, lo que vamos a hacer es eh, seleccionar siempre eh, soldados de bueno marinos dentro de dentro de los barcos para que actúen como soldados esto pues bueno pues tiene su gracia hasta cierto punto pero claro obligaba a que no hubiera realmente un entrenamiento mmm, adecuado para combate en tierra y estos soldados pues siempre quedaban estos soldados marineros quedaban siempre un poco así como colgados en 1932 durante la, lo que se llamó el, el el incidente del 28 de enero en Shanghai, pues la armada fue la primera que respondió a la llamada del de, de del del conflicto que estaba habiendo en, en, en Shanghai y bueno, pues desembarcaron un grupo formado por marineros de los buques de la flota eh, y ese fue pues el primer el primer destacamento que hicieron de las fuerzas especiales navales de desembarco que tuvieron pues un papel bastante destacado, pero se vio que necesitaban muchísimo más, eh, m -m muchísima más organización y desde luego un entrenamiento nuevo. Los, las tropas chinas del Kuomintang pues les causaron enorme una enorme cantidad de bajas y realmente pues se vio que, que ni el equipo ni, ni las tácticas que empleaban pues, pues estaban puestas al día y los soldados no estaban preparados, no tenían el entrenamiento adecuado. Así que, pues nada, se empezó a pensar en hacer unidades ya un poco más permanentes. Lo que pasa es que siempre quedó ese espíritu de en realidad son marineros con un fusil en la mano, no es el espíritu que tienen, por ejemplo, cualquier infantería marina de cualquier país, ¿no? Que somos infantes que estamos en los barcos. Entonces, bueno, esto digamos que no fue eh, No fue especialmente útil en muchísimos de los aspectos la mayor parte de las veces veremos que estos soldados de, 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 de las fuerzas navales de desembarco tienen un equipo muy parecido al de la infantería normal japonesa y tienen también pues un uniforme relativamente similar normalmente pues más parecido al de la infantería que al de la que al de la la, la armada pero bueno vamos a encontrar cosas eh, intermedias. También, por ejemplo, en cuanto a apoyo, pues andaban un poco vendidos porque, claro, eh, lo que son carros de combate, pues se les empezó a dar algunas unidades. Eh, de lo que es artillería, pues andaban siempre muy escasitos. De lo que son armas pesadas de, pues, de ametralladoras o de demás, pues siempre estaban al borde de usar pues por lo más ligero que pudiera haber a mano y obviamente pues en cuanto a muchísimos detalles que diríamos pues, pues esto no, no parece lógico eh, van a andar siempre ahí en el borde del desastre ah, después de, después de este incidente a partir de 1937 cuando se ve que la armada se va a tener que implicar eh, más en la guerra en china y que va a convenir que haya más de estas unidades pues se forman básicamente, aparte del de destacamento que ya estaba en Shanghai, cuatro destacamentos más, cada uno de los cuatro distritos navales que, que posee Japón. Entonces, pues se va a formar eh, la, la Fuerza de Desembarco Naval Especial de Kure, la Fuerza de Desembarco Especial Naval de Maizuru, la Fuerza Especial Naval de Desembarco de Sasebo y la de Yokosuka. Eh, cada una de ellas, pues con sus propias unidades especiales. Eh, la de Saseo por ejemplo va a englobar eh, la de la de Shanghai con, con el tiempo pues se van a intentar mm, tipificar un poco cuáles son los efectivos que tienen que tener y el material con el que tienen que contar porque no está muy claro eh, por ejemplo una fuerza de desembarco naval espacia, especial podía, ten, podía ser solamente por ejemplo pues, los 60 hombres que sacaron de, 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 del destructor Curosio y el crucero Jinsu para invadir Dabao o pueden ser, por ejemplo, pues, los 750 que tenía la, la, de Maizuru para asaltar Wake. Normalmente se consideraba que una fuerza de desembarco naval espacial, un, especial, perdón, ya estoy yo con el espacio otra vez. Ay. La Tokubetsu Rikusentai, o sea, una fuerza de desembarco naval espacial, tendría que tener entre 746 y 3251 hombres. Eh, las fuerzas de base, que se suponían que eran para fortificar, eh, un puerto o unas instalaciones, Podían tener entre 1.000 y 3.000. Esto era una Tokubetsu Konkyuchitai. Las Konkyuchitai, que eran fuerzas de base naval, que estas eran, pues por ejemplo, para colocar en una isla. o para sustituir una fuerza de desembarco naval que hubiera que trasladar a otro lugar. Eh, eran entre 1.000 y 3.000 hombres. Y una Keibitai, o una Bobitai, que son eh, las fuerzas de guardia naval o la unidad de defensa naval. Que eran ya pues lo que habías dejado en el último lugar ahí porque no tenías nada mejor que poner podía ir desde 200 a 2.000 hombres fácilmente. En definitiva pues no había mucha mucha homogeneización tampoco en lo que era eh, el, el, ni el armamento ni la capacidad que tendría cada una de las unidades y pasamos por ejemplo pues de tener algunos que tuvieran carros ligeros tipo 95 por ejemplo jago a otros que no podían tener ni siquiera ametralladoras medias, ni pesadas. Eh, bueno, básicamente, con este batiburrillo era con lo que ellos intentaban apañarse. De aquí a lo siguiente, pues ya va, según el líder que tuvieran, según el, el, el oficial que estuviera al mando, pues eh, se las apañaría para aprovechar los recursos del terreno de una manera o de otra y de esa forma, pues, eh, poder defender el territorio que les había tocado. En el caso de los desembarcos, pues ya vimos en, en la campaña de Pacífico, en los primeros podcasts, cómo pues tuvieron unos éxitos enormes por desembarcar, pero siempre en zonas que no estuvieran muy defendidas. La cuestión era que ellos realmente, eh, con la artillería que llevaban, básicamente con la cantidad de gente con la que contaban y el material que tenían para desembarcar. Eh, si hubiera habido alguien con arco y flechas en la orilla, hubiera hecho una masacre. Así que ellos siempre buscaban un lugar que no estuviera demasiado defendido. Esto funcionó, por ejemplo, pues en, en las Indias Orientales Holandesas, donde era imposible defender todo el perímetro. Pero, por ejemplo, cuando lo intentaron en Batán, que había casi más, casi no, había más soldados americanos que japoneses en Batán, pues cada intento de desembarco para flanquear las líneas de defensa americanas fue un desastre. Fue una matanza que acabó con el reembarque de las tropas o con la aniquilación absoluta de todo el contingente. Eh, no tenían básicamente la pegada suficiente como para poder hacer un asalto en condiciones contra un enemigo que estuviera defendiendo bien eh, la zona. Ellos abrían la cabeza de puente, avanzaban un poquito hacia el interior para asegurar el perímetro y resistían hasta que las fuerzas de desembarco del ejército de tierra, que no eran de desembarco propiamente porque lo único que hacían era bajarse del barco y pisar tierra, pues vinieran a realmente asentar aquello y a proseguir el avance. En fin, era, era un sistema bastante distinto de lo que podríamos esperar de la Infantería de Marina de casi cualquier país. Eran realmente poquitos, su armamento no era nada extraordinario, su entrenamiento era somero y el material que tenía y posición pesado y demás era de risa o no había. De hecho, podríamos destacar que algunas de las armas que utilizaban, pues eran más propias de la Primera Guerra Mundial. Todavía tenían, en lugar de las Nambus del ejército, muchas veces utilizaron eh, ametralladoras Lewis y cosas de estas por el estilo. Que, bueno, eh, no es que fuera malo en sí mismo, pero indica un poco, pues, hasta qué punto llegaba la penuria material de estas unidades. Otras, en cambio, pues. Cuando tenían que fortificar una zona, pues se les proporcionaba artillería pesada o, o incluso baterías de costa. Así que bueno, pues esto iba un poquito cada una por su lado. Eh, se distinguían estas unidades de las de, de las del ejército sobre todo porque cualquier unidad que tuviera que ver con la armada, en lugar del emblema típico del ejército japonés, tenían un ancla con un crisantemo en el casco o en la o en, o en la gorra. Lo cual, pues, permite distinguirles. Eh, tenían muchísimas veces, eh, por ejemplo, la manía de colocar redes en el casco y colocar ahí el camuflaje, ponerse ahí el camuflaje, eh, con hojas y demás. Y bueno, pues eso también sirve muchas veces para distinguirles en las fotos y demás. Curiosamente, pues, bueno, eh, también desarrollaron un cuerpo de paracaidistas que hablaremos luego y que tenían bueno pues más o menos las mismas características solo que, que con algún equipamiento especial más bueno los los japoneses pues destacaron mucho en este tipo de, de combate al principio cuando tuvieron que realizar los desembarcos en en en, en Filipinas en Indonesia eh, Malasia y demás y luego también, pues cuando llegó el momento de Nueva Guinea, eh, ahí fue donde se encontraron con su primer, eh, con su primer problema cuando llegó la batalla de, de, de la Bahía de Milne. Y entonces, pues bueno, mmm, los desembarcos que hicieron para intentar asegurarlo, pues eh, no sirvieron eh, para conseguir avanzar y los australianos lo consideraron, pues su primera victoria en, en esta guerra. A partir de ahí, pues cuando se empiezan a poner más a la defensiva, eh, son los primeros refuerzos que llegan, por ejemplo, absolutamente eh, inesperados, a los dos pequeños islotes, a Tubago y Tonumbaga, que estaban enfrente de. 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 de, de Gabutu y Tunumbaga, que estaban justamente enfrente de, de Guadalcanal, con dos bases ahí de hidroaviones, y que estaban protegidas por personal de, de estas fuerzas, que lucharon como posesos contra fuerzas muy superiores y finalmente pues fueron aniquilados hasta el último el, bueno el, el el gran momento en el que hablamos por ejemplo de las de las de las alutianas, viene cuando fortifican Atu y Kiska el bueno ya sabemos la historia de que de que en, en Atu Atu fue abandonada y después de que Kiska diera lugar a la carga avanzada y más salvaje que se puede imaginar, con 2.500 soldados de las Fuerzas Especiales de Desembarco lanzándose eh, suicidamente sobre las tropas canadienses y americanas y siendo exterminados hasta el último hombre. Solo se recogieron 28 heridos que fueron hechos prisioneros. El, bueno, el caso es que los... Los japoneses, por ejemplo, también cuando tienen que fortificar Tarawa, eh, lo, los 2.500, 2.600 militares que tienen allí preparados realmente para, para el combate son de la Fuerza Especial de Desembarco y de una unidad especial de base. Y bueno, pues ya sabemos lo que pasó en el podcast de Los desembarcos se pagan con sangre de este mismo canal. Pues podéis consultarlo si tenéis alguna duda, pero vamos, ahí, aquello fue un baño de sangre para los maínes norteamericanos que se encontraron con, con que los soldados aquellos combatían con una ferocidad eh, brutal absolutamente posesa y que bueno, que tenían además pues, pues la, la impresionante manía de de no rendirse en ninguna circunstancia, de seguir intentándolo bajo cualquier bajo cualquier eh, situación ellos siempre estaban intentando eh, poder digamos darle la vuelta a la tortilla o por lo menos eh, intentar estorbar en todo lo posible el avance del enemigo incluso cuando perdían la coordinación que esto era bastante común porque su sistema de radio habíamos quedado que era eh, entre patético y muy penoso pues mmm, ellos seguían peleando como pequeñas unidades co aferrados al, al sitio en el que estuvieran y sin 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 desmayar ni un momento eh, consumiendo todas las municiones, dejando que el enemigo pasara por encima y asaltando luego por detrás las posiciones, eh, dejando que, que incluso pues, llegaran a plantar sus tiendas de campaña sus puestos de mando en la zona, y luego de repente descubrías que tenías un búnker al lado de japoneses que habían esperado que tú estuvieras tranquilo para ponerse a dispararte. Que, bueno, pues eh, habían sido bastante ingeniosos a la hora de preparar las defensas y luego pues le sacaron un, un provecho que, vamos, que, que para así lo quisiera cualquiera. Realmente, esto pues, nos, nos obliga a pensar un poquito eh, en qué hubiera pasado si hubieran tenido realmente más material, si hubieran estado un poquito más a la altura en cuanto a la, en cuanto a la organización de, de, de estas unidades, y hubieran tenido un entrenamiento más, digamos, no sé, como más avanzado. Eh, todas estas cosas. Pues nos dan que pensar, obviamente, eh, en lo que podría haber sido. Eh, y no fue quizá afortunadamente eh, porque claro ya nos tenemos que imaginar qué hubiera pasado si esta gente hubiera hubiera llegado a, a controlar el teatro de operaciones y, y hubiera podido pues, por ejemplo contar con, con fuerzas más poderosas o hubiera podido tener más apoyo o hubiera podido tener más más por ejemplo Ahora, Estaría pensando ahora mismo en la preparación artillera, por ejemplo, que tenía un desembarco norteamericano. Eh, estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el, en el apoyo aéreo que tiene un, 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 un eso, un, un desembarco norteamericano o incluso una defensa de, de, un, de una zona. Y me lo estoy imaginando aplicado a, a estos señores. Y ya, pues bueno, hubiera sido tremendo. El Servicio de Inteligencia Norteamericano nunca consideró que los que, que estos aprendices de soldado fueran realmente importantes. Uh, realmente esto es como para decir que, que según los marines, eh, eran los mejores contra los que tenían que luchar. Algunos opinan que esto es porque, claro, ellos veían a los, a, a los, a los soldados de la Fuerza Especial de, de Desembarco Naval como su contraparte, como los marines japoneses realmente. Y que, claro, pues de marine a marine se debían un respeto. Pero ciertamente, cuando se ven algunas de las, algunas de las declaraciones que, que hicieron, pues te quedas un poquito como diciendo, vaya, mmm, sí que es verdad que tenían que tener algo especial. Y me explico, por ejemplo, para lo que es, eh, para lo que es en la batalla de Taragua, algunas de las declaraciones que hizo, por ejemplo, Edson, que, que es, recordaréis también por la batalla de Guadalcanal, pues algunas de las declaraciones que, que fueron a hacer fue precisamente que eran lo mejor que tenía eh, Tojo para tirarnos, fue lo que contó él. Eh, bueno... La, la declaración que hizo por ejemplo también eh, uno de los comandantes que estaba en, 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 el, en los desembarcos de Betio y Tarawa uno de los comandantes de marines fue que eran probablemente los japoneses más grandes que hemos visto jamás o sea si normalmente el chiste era que los japoneses son bajitos y miopes pues eh, destacaban eh, que estos eran grandotes y que además tenían un montón de material y sobre todo municiones. Evidentemente, como ellos no tenían un sistema de intendencia bien preparado, contaban con tener depósitos enormes para los que para luego poder ir tirando, porque una vez quedaban aisladas las unidades que pudieran luchar todo el tiempo posible. Eh, la, la la división de inteligencia de, de los marines sí que dijo que estas unidades estaban mejor entrenadas en este tipo de combate. Y su espíritu de lucha y su tenacidad es mayor que la de una unidad del ejército japonés media también, por ejemplo, pues eso, eh, algunos de los el, algunos de los que tuvieron que destacar eh, en, en, esta, en estos combates, como el, el mayor Lawrence Hayes del, del cuerpo de Marines, eh, dijo que su equipamiento era excelente y tenía muchos suministros. Curiosamente, pues todos estos personajes, ya digo, eh, tenían la costumbre de luchar hasta el final y en muchísimas ocasiones pues fue esto lo que ocurrió. Y siempre destacaron como, como son unos adversarios tenaces. Por desgracia, pues tenemos que decir también que, por ejemplo, ellos fueron los que se negaron cuando el general Yamasita ordenó que se abandonara Manila y se convirtiera en ciudad abierta. Eh, el destacamento que había allí de la Armada se negó a abandonar la ciudad y la convirtió en una especie de Stalingrado del Pacífico, destruyéndose casi la totalidad de algunos barrios y muriendo cantidades enormes de civiles de una manera absolutamente inútil en una lucha casa por casa que lo único que generó pues fue un sufrimiento enorme y, y una cantidad de bajas alucinante. Realmente, también se les ha implicado en bastantes crímenes de guerra contra prisioneros y eso pues desluce bastante, eh, la desluce bastante, bueno, para mí le quita el mérito a esa lucha desesperada y a esos combates heroicos, a esa épica que tienen estas fuerzas navales especiales de desembarco que deberían de haber sido lo que debían de haber sido y pues no, no se puede decir que fueran lo que tendrían que haber llegado a ser. Esos caballeros samurái eh, que uno espera, pues esforzados en la derrota y caballerosos en la victoria. Pero bueno, así así se escribió la historia y así hay que contarla. No podemos tampoco ensalzar lo que no se merece. Eh, vamos a pasar entonces, si os parece, a los paracaidistas. Los paracaidistas de los paracaidistas de, de las fuerzas armadas japonesas. Eh, se dividían también en dos grupos, evidentemente, uno para la Armada y otro para el ejército de tierra, como no podía ser de otra forma. Si, ya que estamos con la Armada todo el rato, pues podemos seguir con estos. con con. con empezando con los con los de la con los de la Armada. El, el destacamento de Yokosuka pues contaba con un equipo, el primero, de Fuerzas Navales Especiales de Desembarco que se formó en, en el 20 de septiembre de 1941 con un batallón de unos 520 soldados que fueron entrenados para ser paracaidistas. El segundo de Yokosuka se formó también eh, un mes después con 746 soldados y, bueno, también se le entrenó eh, como, como paracaidistas. Y finalmente, el 20 de noviembre ya, o sea, se fueron formando de mes a mes... El tercero de Yokosuka se formó eh, con 850 soldados, también como una unidad de, de paracaidistas. El bueno, el plan mmm, era que estos fueran la punta de lanza de los desembarcos y que pudieran asegurar algo tierra adentro y destruir o estorbar a la defensa de las playas para que fuera más sencillo llevar a cabo el desembarco por parte de las fuerzas navales. Para lo que sería el entrenamiento. Eh, se les hizo un entrenamiento distinto, obviamente, al, al del resto de al del resto de la fuerza naval de desembarco. Aquí lo curioso es que se les entrenó en una base del ejército. Así que dentro de la conocida rivalidad entre uno y otro, pues aquí hubo una especie de de digamos de acuerdo. Eh, las armas, las armas ligeras, eh, tanto fusiles como hasta las ametralladoras, fueron fueron proporcionadas por el ejército de sus propios almacenes. El, los materiales más pesados, ya las ametralladoras y demás pesadas y los morteros, venían de los almacenes de la Armada. Se hicieron algún salto de entrenamiento, se les preparó más o menos eh, y bueno, pues eh, se les preparó también sobre todo para labores de sabotaje. Es decir, ellos entrarían tierra adentro, mmm, atacarían por ejemplo las pistas de aterrizaje, las líneas de comunicación, eh, destruirían los aviones en tierra y bueno pues la cuestión está en que el armamento era enormemente ligero para lo que tenían que ser este tipo de misiones y va a proporcionar pues muy poca ayuda en este caso. Eh, bueno los los japoneses nunca llegaron a utilizar ...como paracaidista el segundo de Yokosuka... ...teniendo como tenían tres batallones... ...el segundo se quedó... ...como fuerza terrestre lo usaron como infantería ligera de élite... ...y sí que participó en la campaña de Borneo... ...pero realmente pues nunca tuvo un salto en combate... El, ...bueno, en el, el primer salto que realizaron estas unidades... ...fue en la batalla de Menado... ...en las Indias Orientales Holandesas... ...se lanzó al primero de Yokosuka con 849 paracaidistas, y bueno, pues fue, lo, lo, alcanzaron la sorpresa, la sorpresa táctica total, y ahí pues realmente a las cuatro horas ya habían, ya habían empezado los desembarcos de la Fuerza Naval de Desembarco de Sasebo, que, que bueno, llegó en su apoyo enseguida, y aquello pues, la verdad es que salió bastante bien. El objetivo concreto de aquella unidad, el 11 de enero de 1942, fue la destrucción o la toma del aeródromo. La ter el tercero de Yokosuka eh, entró en acción en, en Timor Occidental, en la parte holandesa de Timor, en aquella época era la holandesa, ahora diríamos la Indonesia. Y bueno, pues eh, se les lanzó mmm, unos 630 en la zona de Usua para intentar pues eh, expulsar a los defensores que habían en, en aquella zona, los australianos y holandeses que habían ido retirándose, eh, fue un éxito en el sentido de que consiguieron espantar a los defensores, pero habían caído el 87%, 550, 550 muertos. Esto hizo, pues, es el, el, mucho más que, por ejemplo, las bajas que tuvo Student en Creta en, en, el, asalto, en el asalto aéreo transportado y bueno pues hicieron que la gente se replanteara realmente lo de utilizar estas tropas para para ataques aerotransportados el, el bueno el, los los pues teniendo este teniendo este palmarés pues ya fueron trasladados como infantería ligera no se les utilizó más para lanzamientos y entonces, pues, acabaron amalgamando mal, al primero y al tercero para luchar eh, en la batalla de Saipan. Eh, bueno, lo intentaron... También utilizaron un, un equipo eh, de incursión que estaba formado por, por dos regimientos, pero estos ya eran del ejército, y se intentaron hacer otro tipo de operaciones, pero nunca se volvieron a lanzar paracaídas. Ya veremos que hubo otro tipo de, digamos... Ataque aerotransportado, pero no consta que fueran con paracaídas. Y ahora explicaremos esto. Bueno, los. Se dijo muchas veces que tanto los del ejército como los de la armada podían tener una. Un, una equipación basada en la de los paracaidistas, la de los paracaidistas alemanes. Parece ser que incluso algunos tenían el, el casco de vuelo alemán, como aparecen en algunas fotos. Pero bueno, esto ya no se sabe si realmente se normalizó como tal. Pero vamos, eh, lo que está claro es que el personal de la Armada llevaba el anclita y el crisantemito era para el personal del ejército. Eso siempre. Bueno, su paracaídas era el tipo 01, se llamó, que es prácticamente el, el, el alemán RZ mm parecido también al, al italiano a los, los que utilizaban los italianos de la Folgore los de 30 y bueno pues que tenía bastante buenas características pero que vamos luego fue sustituido por el tipo 03 que tenía más probabilidades de, de no enredarse las cuerdas lo cual es bastante interesante y tenían bueno un sistema para saltar eh, de para saltar que implicaba siempre el, eh, un sistema de apertura extraño tenían un, un paracaídas de reserva eh, en el pecho como suele ser habitual y entonces pues bueno tenían también alguna cosita curiosa por ejemplo sus saltos normalmente no eran los saltos de entrenamiento no eran a, muy altos en muchísimas ocasiones pues por ejemplo se les exigía que saltaran entre 90 y 150 metros de altura, con lo cual, pues, si te fallaba el principal, prácticamente no te daba tiempo de activar el de emergencia. Ya estabas ahí que, vamos, que te dabas el piño. Así que bueno, pues, estos paracaidistas realmente estaban muy preparados para saltar, pero claro, el, el equipamiento que tenían luego para para poder combatir en tierra, pues, era realmente realmente penoso. Aparte de los morteros de rodillas, estos famosos que llevaban, pues no tenían ningún. ninguna ametralladora pesada, por ejemplo. Eh, se les quiso proporcionar el, el subfusil tipo 100, pero se fabricaron muy poquitos. Además, personalmente, el subfusil tipo 100 japonés es un invento chungo. Es, es un subfusil Berman de la Primera Guerra Mundial, alemán. Tú lo ves y dices, Pues es un Berman. Como no te digan que es un, como no te digan que, es, que es un tipo 100, pues esto es un Berman alemán. Y tiene la característica curiosísima de que le pusieron un ajuste para una bayoneta. Un arma que no mide ni, ni, ni 70 centímetros de largo, pues no sé para qué quieres una bayoneta ya, para, bueno, sin comentarios. Básicamente, la bayoneta era casi más larga que su fusil y no tenía mucho sentido. Pero bueno, así hacían las cosas los japoneses. Lo, tenían algunos, eh, un, un fusil especial que era el tipo 99 con capacidad de abatir la culata. Pero bueno, de esto tampoco hicieron demasiados. Y mi opinión sobre los Arisaka, sobre fusiles, es bastante mala. Así que no voy a insistir mucho en esto. Eh, se habían desarrollado morteros de 81 y cañones de 37 milímetros para poder lanzarlos. E incluso también el fusil antitanque de 20 milímetros, el tipo 97. Que tenían también para, como armamento para, para blindados. Eh, realmente, pues, con la oposición que tuvieron en un principio, les hubiera convenido más tener ametralladoras más pesadas. Pero bueno, esto fue con lo que contaron, y la verdad es que desempeñaron pues muy bien. Finalmente, pues, en la batalla de Saipan, estas unidades del, del, de las fuerzas navales de desembarco aerotransportadas, pues fueron destruidas. Y se acabó su triste historia interesante comparar con los señores de el ejército de tierra el ejército de tierra creó también con muchísimo interés sus fuerzas especiales de desembarco eh, aéreo perdón no naval y bueno pues eh, también los entrenaron y los prepararon para poder combatir con bueno con, con una serie de, de características que solicitaron desde un principio para poder hacer de punta de lanza, para poder servir un poquito como, como digamos, como gente que va despejando el camino, también para ser una fuente de dolores de cabeza en retirada, en la en retirada, perdón, en, en, la, en la parte de la retaguardia de los de los enemigos y que bueno, que digamos que tenían toda una serie de, de eh, posibilidades una serie de ideas, una serie de, 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 de bueno de planteamientos que en el principio de la guerra pues más o menos eran eran llevables y luego pues se convirtieron en una especie de de bueno de, de, de cachondeo porque todas estas unidades especiales el problema que tienen es que luego cuando las usas para lo que no sirven pues realmente no, no iban allá a, a ver que no iban a salir a tope Digamos que podemos hablar ya de, de estos, de estos señores, los Teishin Sudan, ¿vale? Que eran los aerotransportados. La, la, unidad se suponía que era a nivel de división. Es decir, que tenían una, una estructura como de una división. Eh, tenían eh, mucho en común con la idea originaria de los alemanes para la Blitzkrieg. Y realmente, pues, eh, se les entrenó con muchísimo, con muchísimo interés. Eh, pero realmente, bueno, digamos que la operación en la que se vistieron de gloria eh, fue la batalla de Palembang en Sumatra. Hemos hablado un poquito de ella porque cuando hablamos de, del relámpago japonés y luego hablamos de un lago japonés, eh, hay algunos momentos en los que la batalla de Palembang, tanto en uno como en otro, salen. El, esto es porque Palembang era un punto estratégico que había que asegurar y que contaba pues con con una pista de aterrizaje, con unas refinerías muy importantes y con un puerto en el cual se podía desembarcar con bastante facilidad. Tenía la característica súper interesantísima de que todo esto quedaba a tiro de piedra, es decir, era fácilmente accesible. La idea que tuvieron eh, fue Asegurar eh, con un regimiento, con el primero de paracaidistas, eh, unos 425, eh, el, el aeródromo de Palembang, mientras que los del segundo regimiento tomarían la refinería y, y se harían con la ciudad. Finalmente, eh, lo que lo que. Bueno, lo que se lió fue que en fin. Eh, al... Eh, la, la refinería ardió esto provocó las llamaradas que recortaron a la flota de desembarco que le permitió aquella noche a, a la flota a una flotilla de destructores eh, británica y holandesa atacar a los atacar a, los, a estos cargueros y montar el pollo que luego terminaría eh, poco después en la batalla del mar de java pero bueno esto ya digo si se revisan esos podcasts, pues ahí lo encontraréis si no lo habéis oído pues os lo recomiendo Bien, eh, la, en la operación, pues se formó un pollo bastante importante porque los holandeses no querían ceder el terreno, de hecho utilizaron pequeños blindados que tenían en aquella zona para contraatacar. El aeródromo se ganó y se perdió en varias ocasiones, y eh, finalmente hasta que no llegaron las fuerzas de desembarco y, y, y aquello ya eh, se generalizó del combate, pues eh, no estuvo decidida en ningún momento. Pero desde luego, pues eh, estaba claro que los, que los, los paracaidistas habían hecho una labor impresionante y habían dispersado los esfuerzos de los defensores de manera que la fuerza de desembarco habían podido hacerse con sus objetivos. Así que bueno, todo el mundo les dio un montón de palmaditas en la espalda, todos se alegraron un montonazo y bueno, mmm, a, subieron al primer regimiento en un barquito, el Meikomaru, en dirección a Indochina, pero sufrió un incendio y se hundió. El 3 de enero en el mar de la China, cerca de la isla de Hainan, y aunque los paracaidistas fueron fueron recogidos por un crucero japonés, resulta que su equipamiento fue totalmente destruido y ellos pues estaban totalmente destrozados. Así que bueno, eh, finalmente los los iban a lanzar a la campaña de Birmania. Y aquello, pues no, no, se les, no se les acabó lanzando, porque los ingleses huían más rápido de lo que se les podía perseguir, así que pues no se les consideró necesario. Tras todos estos éxitos, se pensó en dotarles de armamento más pesado y más definitivo, porque lo que le había pasado al segundo regimiento, pues aquello no, no tenía nombre, aquello tener que resistir a los blindados holandeses, pues había sido muy costoso. Así que pensaron construir eh, un, una especie de escuadrilla de, de planeadores que sirviera para llevar al menos cuatro eh, tanques ligeros del tipo Jago, los tipo 95 eh, esta unidad pues acabó teniendo un, pues una compañía de tanques de bueno los, los tipo 2 Keto tenía 14 eso no es un tanque ¿vale? eso es bueno eh, en Italia igual sería un tanque pero vamos, que no, que por favor, eso si alguien lo quiere tener que lo ponga en su jardín para que jueguen los niños, no es no es un tanque de verdad. Luego tenía además una compañía de infantería de planeadores y había una compañía de transporte motorizada con vehículos ligeros. Entonces, bueno, pues se suponía que con esto ya se había organizado toda una auténtica división que tenía una base en el aeródromo de Caresejara y que bueno, que que tendría pues una todo un plantel de hasta 5.575 soldados. Eh, bueno. El problema era que este tipo de, de unidades se había comprobado que tenían tal número de bajas que se seleccionó muchísimo en qué operaciones podían participar. Se seleccionó tanto que acabaron por no participar en ninguna. Finalmente, se le, encade, se le encargó al, al general, al mayor general Rikichi que uniera dos regimientos para formar el grupo el grupo de asalto primero eh, bajo el control del ejército expedicionario del Sur que estaba en ese momento defendiendo las Filipinas eh, bueno tenía solamente tenía solamente pues eso le, los dos primeros regimientos en un principio que bueno sus, sus esos regimientos en realidad tenían pues muy poca fuerza el personal se había quedado cada vez más diezmado por la por los traslados a otras unidades que en las que eran muy necesarios eh, carecía de artillería se habían quedado los regimientos del tamaño de de, de un batallón prácticamente y bueno pues mmm, ya hacía tiempo que no se les entrenaba para asalto paracaidista porque parecía que la ocasión ya se había escapado así que había que llevarlos en avión la idea de de esta gente mmm, maravillosa eh, fue coger a estos señores ...y convertirlos en los comandos Giretsu. Los comandos Giretsu... ...era ya rizar el rizo... ...de lo que es rizar el rizo. Los... ...lo, lo que pensaron fue reunir... ...a... Pues eso, ...a una serie de, de unidades... ...de estos paracaidistas... ...para que hicieran asaltos... ...directamente... ...sobre aeródromos enemigos. El plan era... ...yo llego con el avión aterrizan en el aeródromo enemigo, desembarcan, destruyen todo lo que puedan y luego pues ya está uh, ya lo hemos ya los hemos destruido básicamente esto pues como se ve la, la la lógica genérica te diría que bueno es una buena idea la lógica un poco más de sentido común te diría que esto es una chorrada esto es una locura esto es suicida uh, Evidentemente lo fue. El, el, hicieron una prueba el 6 de diciembre de 1944. Cogieron 750 hombres de la, de la segunda brigada de asalto. Y. Pues lo que hicieron fue meterles en transportes K57. Y, y vamos a ver. El, el plan eh, El plan era, pues, pues. Pues una barbaridad. Sencillamente. Cojo. Pues. Toda esta unidad y la meto, eh, como unos 300 por allá, eh, perdón, he dicho 750, pues eh, lo, lo meto por allá en un cielo que está controlado totalmente por el enemigo para que aterrice en territorio enemigo con un equipo de risa y que haga todo el daño que pueda en las pistas de aterrizaje. Bueno, pues eh, la mayor parte de los transportes fueron derribados antes de llegar. A seguramente no llevaban pero alrededor de 300 eh, comandos consiguieron tomar tierra y en Buruawen, que, que está en leite pues consiguieron romper algunos aviones y consiguieron matar a algunos de, 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 de los miembros del personal de tierra de la base antes de que evidentemente pues muriera hasta el último el resto de sus compañeros pues quedaron en, quedaron en, en filipinas para combatir como infantería ligera hasta el final de la guerra, los que sobrevivieran, claro. El, el plan, este, pues es para matarlos. Pero bueno, es que todavía les pareció que la cosa pues tenía, tenía salida. Eh. Bueno, la verdad es que, pues, para producir el chocolate del loro en cuanto a daños. Realmente da vergüenza que se cargaran a estos soldados. Pero bueno, los Giretsu, estos mmm, paracaidistas héroes, es como se podría traducir, pues, eh, bueno, no tuvieron, los, los Giretsu Kuteitai no tuvieron descanso por el hecho de que la primera operación fuera probablemente un fiasco. Es que los tíos volvieron a intentarlo. Como pensaron que lo que pasaba era que, habiendo metido 750 hombres a 13 soldados por avión, habían armado mucho jaleo. Eh, tenían demasiados aviones en vuelo pues igual lo suyo era intentar hacer un ataque más limitado mm, un objetivo más concreto menos aviones menos tropas y así pues que se colaran nada pues eso se pudiera hacer eh, para esto pues organizaron un ataque con, con un grupo de aviones eh, de, de, con un grupo de aviones del ejército que pudieran hacer una especie de, de distracción y luego, pues, coger y lanzarse eh, en medio del caos con estos avioncitos de transporte a aterrizar y, la pues, eh, a expandir el caos. Bueno, el, el objetivo designado fue, ya que en Okinawa estaba habiendo problemas, los, los planificadores navales... Eh, Permíteme que utilice ese nombre, eh, podría haber utilizado los carniceros navales. Eh, habían considerado que el problema de que los kamikaze no alcanzaran el objetivo no era que la idea y el concepto en sí sea una chorrada y que el enemigo te arrenga radar y la artillería antiaérea sea espesita y que ya les hayan pillado la medida y que los pilotos estén mal entrenados, no. La culpa es que hay demasiados aviones americanos, cosa que tampoco les niego. Así que, pues, para que los kamikaze puedan funcionar hay que destruir la mayor cantidad de aviones posible. Lógica un poco así borrosa. Así que pues lo que comentan es que si alguien hiciera un ataque con estos giretsu en las bases que se hallaban ya en Okinawa, sería mucho más fácil aceptarle a la flota americana. El, eh, bueno, el ejército aéreo sexto solicitó que se utilizaran estas fuerzas giretsu para poder acabar con estos aeródromos, designaron la operación como Higou, eh, pero no Higou, de Elba en inglés, ¿no? Higou, ¿vale? Como suena. Eh, se autoriza el 18 de mayo y en la noche del 24 de mayo de 1945, el día de mayo siladora, pues mm, lanzaron a nueve bombarderos Ki-21 que llevaba a cada uno de ellos a 14 giretsus. La idea era atacar el aeródromo de Yontan, eh, en Okinawa. Eh, ocho irían a Yontan cuatro irían a cadena pero los, los de bueno los de cadena pues tuvieron que irse porque hubo un problema con los motores eh, luego encima de los ocho que iban para cadena para, de los ocho que iban para Yontan tres fueron derribados antes de llegar en ese mismo momento había 50 aviones tanto de la fuerza aérea como de los como de la armada perdón de la, de, tanto del ejército como de la armada bombardeando el aeródromo para distraer a los defensores y entonces entre medio se consiguieron colar cinco de estos de estos Ki 21 que se estamparon contra el suelo por no poder aterrizar en condiciones en medio del tiroteo así que cuando consiguieron eh, tomar tierra solamente uno de los aviones tenía supervivientes quedaban diez comandos que salieron iban armados con, con explosivos y con armas automáticas, empezaron a disparar a, a todo lo que había alrededor de ellos, mientras sus aviones seguían bombardeando y atacando, y mientras los defensores usaban la antiaérea, pues eh, acabaron matando a, a dos o tres, no está muy claro, del personal de tierra que había allí, se cargaron, y esto sí que duele, 70.000 galones de combustible, dañaron 29 aviones y destruyeron definitivamente nueve. estamos hablando de cuarto de millón de litros de combustible. cardio eso no está mal tampoco. pero se habían llevado por delante a toda la fuerza de, de los defensores cuando pudieron reaccionar y contraatacar. pues aniquilaron a todos excepto a uno que consiguió escurrirse por entre el anillo de defensa escapar y consiguió abrirse paso hasta llegar al cuartel general del 32 segundo ejército el 12 de junio y presentarse para el servicio otra vez diciendo no he tenido suficiente, aún quiero más pues nada unos auténticos suicidas querían volver a intentarlo, vamos eh, la, la la cosa habría sido eh, haberse lanzado como como en masa ya definitivamente un ataque ya pero absolutamente salido de, de madre habían entrenado eh, para esta misión a unos 900 comandos que irían en 60 transportes para intentar lo imposible eh, entre el 19 y el 23 de agosto de 1945, destruir en las Islas Marianas de nuevo la, los bombarderos B-29 que estaban atacando Japón, eh, en, en, bueno, en en, en. en cuestión de. día sí, día también. Eh, esa operación se llamó Go y bueno, pues como. Como ya estaba totalmente preparada, se iba a lanzar, eh, la gente ya se había hecho cruces y se había despedido de sus, de sus familiares, pero el 15 de agosto, cuatro días antes del posible inicio de la misión, pues Japón se rindió, con lo cual la operación fue cancelada y estos 900 Gretsus salvaron la vida de una manera insospechada, eh, inesperada totalmente. De repente, pues tuvieron una nueva oportunidad. Es de esperar que la aprovecharan. Realmente, eh, esta gente tan valiente, tan entregada, tan decidida, pues merece un final mejor que no el que tenían pensado para ellos esa gente que hacía los planes. Nos quedaría hablar de unos imitadores que les salieron. No es que fueran imitadores a. a... con ganas, pero vamos, que sí, que fueron unos imitadores. En el sentido de que se les encargaron el mismo tipo de misiones. Vamos a hablar un poquito de un grupo de gente de la que casi nadie habla, que realmente a mí me impresiona bastante, porque primero porque las historias desconocidas ya sabéis que me llaman bastante más la atención. Casi todo el mundo puede encontrar eh, información abundante sobre, pues yo qué sé, sobre el, el, el Tiger o, por ejemplo, sobre el Cero. O, por ejemplo, sobre el Sherman. Seguro que sí. Pero cuando ya buscas algo más especial, eh, da la sensación de que nunca sucedió, de que nunca estuvieron ahí. Y hubo más cosas y más gente de la que nos cuentan que arriesgó lo indecible, tiene aventuras que son impresionantes y que merecen un recordatorio mejor que no que simplemente, oye, pues mira, pues sí, algo hubo por ahí. Voy a hablar ahora de una de las unidades más extrañas y desconocidas injustamente de, del ejército imperial japonés. Voy a hablar de los voluntarios Takasago, de los de las unidades de asalto Kaoru. y me explico. Eh, cuando terminó la primera guerra chino-japonesa, los bueno los, los japoneses se habían apoderado, entre otras cosas, de la isla de Taiwán. Estamos hablando de 1895. Eh, después de unas campañas de <coughs> perdón pacificación vamos a llamarle así que consistieron básicamente en masacrar eh, cualquier resto que hubiera de resistencia tanto por parte de, de los chinos como por parte de los mismos habitantes de taiwán pues los japoneses habían hecho una gran cantidad de amigos entre comillas dentro de la isla pero quedaba una cantidad bastante bastante significativa de gente en las montañas, viviendo en, en situación similar a la edad de piedra, o primera edad de los metales, que eran los, los, los auténticos aborígenes de, de allí de la isla, que seguían todavía como cazadores recolectores en algunos de los casos, y que, pues, no habían sido domesticados, entre comillas, por muchos siglos de dominación china, pues ahora los japoneses mmm, sentían, dentro de lo que cabía, un cierto respeto. Esto. Y me explico. El, el ejército japonés en ese momento, no quiero hablar de la sociedad japonesa de ahora porque eso ya quedaría para más adelante, pues eh, era probablemente una de las entidades más racistas que se puedan imaginar. Si había muchísimo racismo en el ejército alemán, y esto es conocido por todos, el que había en el ejército japonés hace que los alemanes parezcan las Naciones Unidas. Eh, ellos pues normalmente cuando reclutaban gente de zonas que ya habían ocupado, como por ejemplo pues de las zonas ocupadas de China o como por ejemplo de Corea que había sido anexionada o como por ejemplo de Taiwán pues nuevamente les daban papeles muy secundarios los trataban muy mal y los dejaban pues eso eh, no no era normal que ascendieran más allá de cabo y pues bueno eh, su material siempre era lo que sobraba del que había sobrado lo que le había sobrado al otro que le sobró y curiosamente pues para acabar de rizar el rizo eh, las misiones que les encargaban realmente pues eran para pa tirar eh, los ponían de porteadores por ejemplo para llevar suministros a veces los utilizaban como guías eh, si las condiciones eran las adecuadas en otras ocasiones pues los ponían en plan de vigilancia de prisioneros y bueno también hicieron en algunas ocasiones de policía militar y de policía de ocupación de otras zonas pero realmente, pues eso no era no era considerados como tales miembros del ejército imperial. Estaban al servicio del emperador, pero eran un escalón más bajo. El más bajo de los más bajos de los japoneses estaba muy por encima del más alto de de los coreanos o taiwaneses o chinos que estuvieran reclutados. Esto, pues bueno, evidentemente le restó mucho, muchos apoyos. Curiosamente, eh, la tribu de los Takasago, que vivían en condiciones, ya digo, eh, muy prehistóricas, en el interior de, de las montañas de, de Taiwán, en la zona más boscosa y selvática, pues tenían la costumbre de vivir en, en esas condiciones, en un ecosistema pues, pues, muy característico de todo el sureste asiático. Y eso le dio la idea a algunos oficiales japoneses con un poco más de amplitud de miras de que podría servir eh, como, como guías en esas situaciones y también para preparar al resto de tropas japonesas para un campo de batalla que no conocían muy bien. Así que bueno, pues empezaron a reclutar a estos voluntarios que eran, pues, tenían un, un poquito más de, 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 digamos, de familiaridad con los japoneses seguramente pues los japoneses no los habrían maltratado demasiado todavía entonces pues bueno eh, los, las ventajas eran enormes esta gente pues por ejemplo no necesitaba suministros, sabía vivir sobre el terreno en, en la jungla, estaban acostumbrados a ese calor y a esa humedad eh, también sabían encontrar los caminos con más facilidad aunque fuera en una selva que no fuera la suya y pues eso te, tenían muchas ventajas no se sabe exactamente cuántos reclutaron se habla entre 2.000 y 5.000 pero bueno, eh, donde se les entrenó fue en la escuela de Nakano, que estaba en ese momento dedicada a la preparación para lucha, de, digamos, irregular. Combates de guerrillas, contrainsurgencia, eh, exploración, en fin, toda una serie de, de cosas que podrían venirle la mar de bien a un grupo que se estaba entrenando en este sentido. El, en un principio se le dedicó... Pues a, eso, a transportar suministros y poco más. Pero a medida que fueron yendo mal las cosas, evidentemente esto era un desperdicio. Y entonces, pues se crearon dos compañías de lo que se llamaron los. Eh, de una manera un poco así, rimbombantes, los incursores Kaoru, ¿no? las unidades Kaoru. Estas se organizaron en dos, en dos compañías, eh, la primera y la segunda. Eh, eh, les consideraron como compañeros de incursión 1 y 2 y curiosamente pues se les pusieron oficiales japoneses esto yo creo que les a menos que fueran oficiales que estuvieran especialmente preparados y que tuvieran la mente más bien abierta realmente no debió de ser un, un, una buena solución pero bueno ahí estaban ellos cogieron los los entrenaron y lanzaron a la segunda compañía al combate Nada más y nada menos que contra los australianos y los norteamericanos, eh, cerca de Nueva Guinea, en la isla de Morotai. Y ahí estuvieron, pues eso, combatiendo contra las guerrillas contrarias a los japoneses y también sirviendo como guías eh, para las unidades mayores. Se ganaron una gran reputación, eran famosos porque, bueno, las, llevaban una, un arma muy. El equipo que llevaban normalmente era japonés. Eh, sus, sus uniformes eran los tropicales típicos, aunque a veces se les dio otro tipo de material, como por ejemplo pues, monos de faena, eh, se les dio el casco japonés, se les dio armas japonesas, pero llevaban un, un arma, una especie de cuchillo muy largo, que ellos consideraban espada, la guilluto, que era un, una especie de, 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 de arma ritual que tenían ellos y que consideraban la, la espada del coraje, de la virtud y el coraje. Para ellos muy simbólica y bueno la verdad es que daba bastante miedo el verles con esa cosa por ahí corriendo por el medio de la selva era un espectáculo muy muy impresionante. Habría que destacar pues pues eso que la, la segunda compañía entró en combate allí pero a la primera le ocurrió una cosa bastante distinta la primera iba a ir en refuerzo de la segunda y hizo escala en la isla de Luzón, en Filipinas. Justo en el momento en el que va a hacer el embarque hacia Nueva Guinea para unirse a, a su compañía hermana, resulta que se produce el desembarco de Leite. Al desembarcar en Filipinas, pues los japoneses deciden que se quede allí y piensan en trasladarla desde Luzón hasta Leite. Del mismo modo que habían utilizado con los Giretsu, es decir, por vía aérea, transportarlos, eh, llevarles eh, a, a la misma pista de aterrizaje en la que habían intentado los Giretsu eh, destruir los aviones, la pista de Braguen, y que esa incursión eh, pues destruyera la mayor cantidad de aviones posible, y si, era, si, si, si se podía conseguir que se destruyera también la pista. Bueno, pues. Uh, sin comentarios. Se cogió a 15 oficiales y 45 soldados de estos tacasagos, se formó el cuerpo especial de ataque Kaoru y se les metió en unos transportes para atacar el, el aeródromo. De esto no se puede hablar gran cosa porque tampoco es que muchísimo, muchísimo, muchísimo se haya publicado. Algo sale. en algunas publicaciones ya es muy especializadas pero bueno lo sorprendente de todo esto es que estos indígenas de la edad de piedra pues fueron metidos en aviones con unas bolsas llenas de granadas y explosivos su famoso cuchillo y se le lanzó a, 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 a atacar el aeródromo de Brawen. allí desembarcaron el combate fue totalmente desigual evidentemente eh, fueron masacrados pero se sospecha, y hay algo más que sospechas al respecto, que muchos de ellos, aprovechando la oscuridad de la noche, lograron romper el cerco, escaparon a la selva y allí sobrevivieron hasta que llegó el final de la guerra. Esto no tendría nada de extraño porque esta gente pues, está especializada en este tipo de, 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 de vida. Pero, bueno, lo que más nos sorprende probablemente es que de la segunda compañía los que quedaron en Nueva Guinea tenemos el tenemos el, 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 el caso enorme sorprendido sorprendente perdón eh, de de, de Teruo Nakamura eh, dicho en japonés pero que es Atun palalín en el idioma Takasago él había formado él fue alistado en en una unidad de voluntarios Takasago en noviembre del 43 estaba en Morotai, como hemos dicho. Y bueno, en septiembre del 44, después de la batalla de en Morotai, en Nakamura ya es dado por muerto al finales del 45, cuando ya no regresa ni nadie le encuentra. Y bueno, pues resulta que este señor acabó montándose la vida por su cuenta, no había muerto, sino que estaba de parranda y se quedó en la selva, escondido. En una cabaña, que, en una cabaña que, que consiguió fabricar en medio de la selva, hasta el 15 de junio. No, perdón, hasta. A ver, hasta 1975, a ver si me acuerdo del día. Eh, el caso es que, a ver, en. En, en 1974, un, un avión que pasaba por encima de, de donde estaba la, la cabaña descubrió el techo de, 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 de la cabañita de este pobre hombre. Y bueno, pues en noviembre del 74, cuando ya se consideró que podría tratarse de un japonés que hubiera estado oculto en, en medio de la selva, pues la, la embajada japonesa en, en Indonesia solicitó que el gobierno indonesio eh, lo buscara. La, las Fuerzas Armadas Indonesias organizaron un, una, una búsqueda, registraron la isla, y bueno, consiguieron detenerle el 18 de diciembre del 74, después de, de, de una persecución por toda la jungla, eh, lo enviaron a, a Yakarta, lo hospitalizaron, porque el hombre, pues claro, estaba bastante hecho polvo de lo suyo. Y bueno, cuando llegaron las noticias en el 27 de diciembre, eh, se le ofreció la posibilidad de, de regresar a Japón. Y evidentemente, Palarin, o Nakamura, como prefieras llamarlo, decidió regresar a, a, a Taiwán sin eh, pasar por Japón, sin, sin saber nada más de los japoneses. Se ve que el hombre había tenido ya suficiente. ¿Qué queréis que os diga? No se lo reprocho. Eh, en 1979, cinco años después de haber regresado a casa, pues fallece de, de cáncer de pulmón. No creo que fuera por fumar, porque ahí en medio de la selva no creo que tuviera mucho. Pero bueno, eh, en, tengamos en cuenta que los japoneses. No quisieron eh, destacar mucho a Nakamura. Para ellos, muchas veces, cuando hablas de, del último. del último soldado imperial. que se rindió. Eh, te hablan de, de Hiroo Noda, de un teniente que fue descubierto solamente unos poquitos meses antes. Que realmente era japonés de Japón. Eh, el, el hecho de que fuera. Hecho de que fuera pues un, un, un taiwanés no les hacía mucha gracia a los japoneses. Y de hecho, hubo una serie de. de problemas, porque en teoría, después de haberse cambiado unas leyes que se hicieron sobre las pensiones a los soldados pertenecientes a, a unidades que no eran étnicamente japonesas, que eran unidades coloniales, pues. Eh, se. Se, se había hecho acreedor de muy poca pensión, realmente. Hubo una serie de, de protestas y, por otro lado, los taiwaneses tampoco lo recibieron bien en principio porque consideraban que había sido un soldado que había luchado a favor de Japón. Por lo tanto, tampoco estaban muy orgullosos de él. Eh, Taiwán no tenía un gobierno hecho de taiwaneses, sino de chinos que habían eh, escapado de la guerra civil y habían conseguido retirarse. Y era un gobierno del Kuomintang. No, no era un gobierno que tuviera muy en cuenta a los aborígenes taiwaneses, que ya digo, que siguen siendo un poco indomables en ese sentido. Y claro, pues pasa que, que ahí se quedó el hombre entre dos tierras, un poco como Tom Hanks en la terminal, hasta que finalmente, pues el gobierno de Taiwán, cuando vio el, el follón mediático que se había organizado con lo de la pensión que los japoneses no le daban, y con el hecho de que pues el hombre hubiera llegado al, en el final de sus días después de que hubieran pasado 30 años de que acabara la guerra y que, y que el tío pues a, a, se había convertido en una figura pública decidieron pues hacer una especie de, de donación recogieron dinero tanto de diversas partes de, de los de, de, las, de las instituciones públicas como de gente que quiso donar y le dieron, pues, 4.250.000 yenes. Que eso, pues, bueno. Ahora, pues, vendría a ser a lo mejor. Pues no, no tengo muy claro el cambio. Digamos que. En aquella época era muchísimo dinero. Era una cantidad enorme de dinero. Y bueno, pues. Oye, mira, como me he picado, vamos a calcular. A ver, si me cojo los 68 millones, a ver, suponiendo que ahora mismo hacemos el cambio de 1979 a dólares, uh, multiplicamos por una devaluación, 4 más o menos, me llevo alguna para el fisco, calculo más o menos arriba abajo que los. 4.250.000 yenes que le concedió Taiwán a Nakamura se nos quedan en 62.500 dólares de ahora, más o menos. Si queréis luego ya cambiáis a euros. Mm, teniendo en cuenta que si hago el cálculo, a ver, son 68.000 yenes lo que le daba el gobierno japonés en 225 dólares se me quedan unos mil ochenta mil cien dólares de ahora lo que daba el gobierno japonés por uh, bueno se lo da por por dos años de servicio y treinta años de llanero solitario le daban como unos mil dólares el gobierno de Japón y el gobierno de Taiwán le daba unos 62.500, lo veo bastante apañado. Quizás son, de, quizás son demasiados, quizás son demasiados años. De todas formas, pues ya digo que el pobre hombre, eh, pues tuvo que, tuvo que aguantar lo indecible durante todo ese tiempo. A partir de, llevaba como 20 años prácticamente sin haber visto a nadie, porque mmm, todos los demás, eh, que se habían escondido, pues, eh, fueron muriendo o fueron siendo atrapados. Y bueno, pues al final, pues desde, desde, él decía que desde 1956 no había, no había hablado con nadie. Y hasta que lo encontraron en el 74. Básicamente, pues vemos que esta gente efectivamente mmm, estaba muy preparada para vivir en la selva, que no tenía ningún problema para, para poder eh, montárselo de una manera bastante decente y que además, pues, dentro de lo que es eh, el poder tener una, pues, 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 una fuerza con la que puedas contar eh, una gente entrenada y preparada para combatir en situaciones muy duras, con muy poco suministro, casi sin apoyo exterior, y que pues pues tener unas condiciones climáticas y ambientales muy duras, esta gente era una buena alternativa. Si los japoneses se lo hubieran currado de otra forma, pues si hubieran sido más amables con las poblaciones ocupadas, si hubieran tenido un programa realmente de atraerse las voluntades de la gente, pues seguramente mmm, hubieran podido ser un hueso todavía más duro de roer y quizá quizá solo quizá el planteamiento con el que los aliados hubieran enfrentado la guerra hubiera tenido que variar bastante. Y quién sabe si, si se hubiera alcanzado otro tipo de acuerdo. La verdad es que, bueno, eh, la historia solo se escribe una vez. Podemos hablar de todos los Wotif. Ya sabemos que los alemanes, por ejemplo, en, en Ucrania, en Moldavia, en muchos otros sitios, pues hicieron cometieron el mismo error también de, de, de enfrentar a, 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 las, a las poblaciones que allí estaban en lugar de, en lugar de atraerlas hacia su bando. Y bueno, pues, pues supongo que es el fallo de los totalitarismos, el considerar que, que solamente ellos pueden tener la razón y que cualquiera que venga de fuera, pues que se apañe. Básicamente, otro gallo les hubiera cantado si hubieran hecho las cosas de otra manera. Todas estas fuerzas especiales de las que hemos hablado hoy, esta, este pequeño programa homenaje a esos guerreros de la sombra, pues va un poco por ahí, por, por, por personas que puede ser que no tuvieran el mejor de los comportamientos, que en muchas ocasiones fueran malvadas, que estaban al servicio de un, de una, de un imperio dictatorial, y que pues maltrataron y cometieron atrocidades, pero que ciertamente, pues no se les podía negar un valor a toda prueba, que estuvieron dispuestos al máximo de los sacrificios, y que fueron desperdiciados, fueron utilizados como carne de cañón, se les destinó a misiones para las que no estaban preparados y finalmente pues inútilmente fueron fueron ofrecidos en el holocausto en una guerra cruel y voraz en la cual ellos no podían marcar la diferencia con acciones suicidas. Así que bueno este ha sido el recordatorio de estos hombres y de sus víctimas, de estos guerreros, de estos luchadores incansables que combatieron hasta el final y como veis incluso más allá del final esperamos que os haya gustado esto ha sido Casus Belli eh, muchas gracias por escucharnos y esperamos vuestras opiniones y vuestros me gustan si os gusta ¿eh? Eh, también quiero llamar la atención mmm, ya que he estado siempre pues muy intentando conseguir eso que es que no sé decirlo bien le llaman feedback o algo así no eso de que vosotros decís algo y nosotros contestamos. Pues a mí es algo que me gusta mucho, me, me, me llena de, de mucha alegría cuando veo que la gente se interesa lo bastante como para perder un par de minutos en, en mandarnos un mensaje pues, de ánimo o de corrección. Y una de las cosas que ha salido más veces es la cuestión del sonido. Pues bien, hoy he estrenado el micro que me acaba de regalar mi jefe. Así que, gracias a Dani, tengo ahora este micrófono que parece que suena muchísimo mejor. Ya he hecho las pruebas de sonido y me ha gustado mucho cómo suena. Tened en cuenta que, que yo, por ejemplo, por pues grabo sin mesa de mezclas, grabo directamente con la grabadora de Windows y hago lo que puedo porque soy un desastre con el tema de, 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 del montaje de sonido y, y yo me limito a grabar esto. Y luego es Dani el que, buenamente, con su técnica y su saber hacer y su arte, es el que apaña como puede el desastre que yo he organizado. Así que, pues nada, pues deciros que os tenemos muy en cuenta. Y que muchas gracias por, por todos esos mensajes vuestros, tanto los que nos dicen que a ver si cambias de micro de una vez, como los que nos decís que, que os ha gustado mucho, que es lo que pretendemos. Así que, pues de nuevo, otra vez, muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Esperamos que este programa os haya gustado. Seguiremos con la campaña del Pacífico más adelante porque nos queda mucha tela que cortar. Hasta luego y un saludo.